¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están conectados o buenas noches, dependiendo del lugar que nos estén viendo. Bienvenidos al panel Medio Ambiente Artificial o Inteligencia Ambiental. Mi nombre es Abdías Zambrano y estaré la tarde de hoy con ustedes moderando este panel de parte de IPANDETEC Centroamérica. IPANDETEC Centroamérica es una organización sin fines de lucro basada aquí en Ciudad de Panamá, pero que trabaja para toda el área de América Central en lo que es la regulación y la promoción de la regulación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Preocupados por el desarrollo medioamental de la región centroamericana, la tarde de hoy tenemos a tres panelistas de tres países diferentes de Centroamérica para hablar acerca de cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada en el medio ambiente. Antes de pasar con ellos, me gustaría ponerles en perspectiva lo que estaremos hablando el día de hoy. Actualmente, en la inteligencia artificial se encuentra una de las mayores oportunidades y avances que la sociedad tecnológica busca para el mundo. Pero debemos hacernos la interrogante de que en qué medida los gobiernos, las empresas privadas y sociedades están dimensionando las afectaciones de la inteligencia artificial con el daño que podría causarle esto al medio ambiente. Según investigadores de una universidad en Estados Unidos, alimentar de datos a una máquina puede tomar más, puede para que ella aprenda a utilizar los datos y aprenda a hablar el lenguaje de los seres humanos, tiene un coste para el medio ambiente 5 veces superior a lo que contamina un automóvil durante toda su vida útil. Entonces, ahora voy a pasar a presentarles a los panelistas que nos acompañarán en el día de hoy. Primero que todo, tengo conmigo a Andrea Sangil. Andrea es fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica. También tengo conmigo a Alejandro Quiñones. Él es especialista antropológico y cofundador del Laboratorio de Innovación Sapiens en Guatemala. Y por último, tengo a Dewick Di Valiente, quien es director de Burwigan acá en Panamá. Y en este orden, voy a iniciar con las próximas preguntas para poner en contexto cómo está la región centroamericana en la utilización, primero que todo, en medio ambiente y la utilización de la inteligencia artificial en él. Por lo que la primera pregunta va dirigida a los tres, que por favor nos expliquen la situación medioambiental en sus países, sobre todo la huella ecológica, y si cuentan sus países con una política de inteligencia artificial. Primeramente, quisiera dejarles con Andrea Sangil. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia aquí en la región. En Costa Rica, somos un país que en general se conoce como un país verde, ¿verdad? Se reconoce como un país verde. Sin embargo, ciertas prácticas ambientales son las que nos han dado ese reconocimiento y si hablamos de huella ecológica, todavía, ¿verdad? Deja mucho que desear. Tenemos todavía un gran camino por delante. En particular porque la huella ecológica se va vinculada a nuestros patrones de consumo. Entonces, si pensamos en huella ecológica, es cuánta naturaleza y cuántos recursos naturales se requieren para soportar una economía y el estilo de vida de las personas. Entonces, podemos proteger mucho la naturaleza, pero si nuestros patrones de consumo cada vez son más intensos, no hay naturaleza que rinda. En Costa Rica, actualmente, bueno, recientemente se hizo un estudio desde la Universidad de Costa Rica y la huella ecológica que tenemos ahorita como país implica que necesitaríamos un 8% más de lo que el territorio, digamos, el territorio nacional es capaz de reponer. Y la mayor cantidad de consumo y de presión sobre la naturaleza ahorita viene del consumo energético, es decir, del consumo de combustibles, porque aunque nuestras energías, nuestra energía y nuestra electricidad es mayoritariamente generada con fuentes renovables, la mayoría de la energía que consumimos es de combustibles fósiles, especialmente por el modelo de transporte que tenemos. También hay un uso ineficiente de la tierra, hay una expansión urbana acelerada porque no hemos logrado contener y ordenar el territorio de una manera estratégica. Todavía hay presencia muy alta de monocultivos, la piña, la palma africana, que tienen muchísimos impactos ambientales también. El tema de residuos es muy preocupante. Menos del 5% de los residuos se están reciclando. Tenemos problemas también con el tema de residuos orgánicos y las tasas de consumo son cada vez más altas y de productos que generan muchísimos residuos también. El tema de agua también es un reto grande. Tenemos muy poco tratamiento de aguas. Recientemente se está haciendo una planta de tratamiento para el área metropolitana. Pero antes de eso, solo el 4% de las aguas se trataban en el país, el resto se iba sin tratar a los ríos. Entonces, si pensás en un país verde que está tirando todas sus aguas residuales a los ríos, es un gran problema.
Y también el tema de consumo, estamos consumiendo agua de una manera también acelerada sin tener noción de cuánta capacidad hay en el ecosistema. Entonces, hay muchas presiones en términos del consumo y los estilos de vida que se han ido desarrollando en el país. Y aquí lo interesante sería ver cómo podemos ir trabajando de la mano con la tecnología, no como un fin, sino como un medio para tratar de mejorar esto. Y en el tema de inteligencia artificial todavía no tenemos una política, me indican que se está trabajando en este momento, pero todavía no se ha establecido. Por ahí lo dejo por el momento. Gracias, Andrea. Quisiera también conocer la situación de Guatemala, con nosotros tenemos también a Alejandro. Por favor, Alejandro, danos el vistazo de lo que sucede en Guatemala en cuanto a bioequivalencia ecológica y cómo está la inteligencia artificial medioambiental. Muy bien, muchísimas gracias, Abdías y compañeros y compañeras con las que compartimos este panel. Primero que todo, agradecer a IPANDETEC y a Access Now también por hacer posible este panel. Yo quisiera abordar el tema ambiental en Guatemala sin desprenderme de lo que en realidad está pasando, digamos, en el tema socioambiental en Guatemala. No podemos entender la situación ambiental en Guatemala sin entender el modelo extractivo actual en nuestro país. Principalmente nos referimos a la industria minera, las hidroeléctricas, monocultivos, como ya lo mencionaba Andrea. El petróleo y la ganadería, digamos, son algunos de los factores fundamentales para entender sobre todo el tema ambiental. Otro tema importante para entender la situación ambiental en Guatemala es el uso y gestión del agua. Actualmente Guatemala no cuenta con una ley de aguas y ha sido, digamos, uno de los mayores esfuerzos de parte de organizaciones de distintos sectores por llevar a esta discusión. Y otro de los factores importantes que yo considero que es uno de los más importantes es el tema del conflicto socioambiental. En este sentido, digamos, podemos entender la situación socioambiental a partir de entender tres actores fundamentales. En primer lugar, las comunidades en los territorios en los que se sitúan estos proyectos extractivos. Por otro lado, el Estado y las empresas de nacionales, pero también fundamentalmente extranjeras. En este sentido, digamos, el aumento en la huella ecológica, digamos, se ha dado de la mano de la profundización de políticas económicas enfocadas en promover el extractivismo. Principalmente al final de la década de los 90 y principios de los 2000, cuando se empieza a motivar, y esto es interesante, digamos, porque coincide también con la firma de los acuerdos de paz. Recordemos que en Guatemala se vivió una guerra de 36 años y la finalización de este conflicto también va a traer consigo un cambio, digamos, en las políticas económicas que, por supuesto, van a marcar también la situación ambiental. Este cambio de modelo, por supuesto, ha traído algunas consecuencias como el desgaste ambiental, la vulneración de derechos humanos, la profundización de las desigualdades, sobre todo las desigualdades étnicas, económicas e incluso de género, la ideologización del debate ambiental. Esto es importante, digamos, porque marca también la situación de cómo se enfrentan los movimientos sociales al tema ambiental, porque para muchos grupos de poder, digamos, el tema de lo ambiental ha sido sinónimo, digamos, de catalogar a las organizaciones o a personas defensoras del medio ambiente como una agenda de izquierda o comunista, incluso lo llegan a llamar. Esto ha llevado a la judicialización y criminalización de defensores del territorio y bienes naturales, y por supuesto, digamos, esto se da en ese juego que les explicaba con estos tres actores. Los esfuerzos institucionales siguen siendo aún muy escasos, no existe una política sobre inteligencia artificial en Guatemala, y aunado a esto, digamos, nos encontramos con una cooptación del Estado, es decir, muchas redes de corrupción han atacado al Estado, y un ejemplo de esto, sobre todo en el tema ambiental, fue el caso de Agua Mágica en el lago de Atitlán,
que se vendía, digamos, como un proyecto para salvar al lago de Atitlán, pero resultó ser uno de los tantos casos de corrupción que han existido en nuestro país. Yo por ahí lo dejaría. Gracias. Genial. No sé si Dewey, al parecer el tercer panelista, Dewey, está teniendo unos problemas técnicos, pero vamos a continuar por mientras con otra pregunta. Y esta pregunta quisiera dirigírsela específicamente a... Quisiera hacer la siguiente pregunta acerca de cómo es la relación hoy día, la relación entre la inteligencia artificial y el medio ambiente, y estaba dirigida tanto a André. Bueno, aquí está Dewey, se acaba otra vez de conectar Dewey. Esto sucede en vivo. Quisiéramos entonces saber cómo está Panamá en cuanto a huella ecológica y si contamos con una política de inteligencia artificial medioambiental. Bueno, en Panamá los esfuerzos del gobierno están bastante centrados a aumentar nuestro nivel de sostenibilidad. Yo, bueno, tuve un problema conectándome, pero trabajo en la Autoridad de Turismo de Panamá y la principal misión y visión de los próximos 5 años está orientada a que Panamá sea reconocido como un destino sostenible de clase mundial. El Ministerio de Ambiente está haciendo una alianza bastante fuerte con la Autoridad de Turismo para poder incluso determinar cuál es la huella ecológica de la industria turística, algo que antes nunca se ha hecho. Y bueno, para responder específicamente a tu pregunta, a pesar de que el Acuerdo de París establece que los países deben tener una idea bastante clara y específica de cuál es la huella de cada uno, poco a poco tenemos que irnos adaptando y actualizando la información. Actualmente no contamos con un informe completo de todas las industrias, pero para el sector de energía y de minera sí. Entonces yo creo que poco a poco nos estamos actualizando y es un trabajo interinstitucional. Genial, gracias Dewey. Voy a hacer la siguiente pregunta dirigida a Andrea, y es ¿cómo es hoy día la relación entre la inteligencia artificial y el medio ambiente? Y también me gustaría también conocer la opinión posterior a la de Andrea, también la de Dewey. Bueno, yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial y medio ambiente, y en general cuando hablamos de tecnología, a veces caemos como un poquito en la trampa de que la tecnología va a ser la solución de todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Y que como que ponemos la responsabilidad que debería estar en nosotros en estas soluciones. Pero es muy importante poder como balancear un poquito y entender la tecnología y la inteligencia artificial, etcétera, como un medio hacia algo y no como un fin, ¿verdad? Yo que trabajo en el campo de las ciudades, todo el mundo es como, sí, queremos una ciudad inteligente, pero y eso lo entendemos como meterle un montón de tecnología cuando hay mucha más tela que cortar cuando pensamos en inteligencia, ¿verdad? Si hay desigualdad, si hay pobreza, si hay violaciones de derechos humanos, entonces eso jamás va a ser una sociedad o una ciudad inteligente. Creo que pensando en medio ambiente y inteligencia artificial, hay muchísimo potencial, especialmente en optimizar procesos y en reducir ineficiencias. Digamos, en elementos diseñados por humanos, ¿verdad? Por personas, llegamos a un tope a veces de la capacidad que podemos generar a la hora de diseñar un sistema ingenieril, un algoritmo, etcétera. Pero estamos viendo, por ejemplo, en redes de energía limpia, se puede diseñar hasta cierto nivel con diseños de personas, pero si le metes inteligencia artificial, se llegan a eficiencias inimaginables, ¿verdad? Por nuestros cerebros, y de repente con inteligencia artificial podemos trascender un poco más, ¿verdad? Los diseños que podríamos generar nosotros. Luego en el tema, por ejemplo, de transporte en el campo de ciudades, que es de las cosas más ineficientes que hay actualmente, imagínate, digamos, unas redes de semáforos inteligentes, ¿verdad?, controlados por inteligencia artificial, ir optimizando los sistemas de transporte, los sistemas de logística. Yo me acuerdo cuando yo fui a la universidad a estudiar ingeniería ambiental, llevábamos un curso de residuos y parte del curso era diseñar las rutas de cómo el camión de basura iba a ir a recoger los residuos en una ciudad. Y eso tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Calculando cuál podía ser la mejor ruta. Eso se puede optimizar muchísimo más utilizando inteligencia artificial.
agricultura de precisión, optimizar procesos industriales. Entonces, la cantidad de ineficiencias a nivel energético, a nivel de residuos, de materiales que hoy tenemos por procesos imperfectos, eso se puede muchísimo aprovechar el poder y el potencial de la inteligencia artificial para ello. Luego también pensando en un futuro con cambio climático, ¿verdad? Tenemos que poder predecir impactos y ayudar a prepararnos. Entonces ahí también hay muchísimo potencial, ¿verdad? De tener sistemas de alerta temprana, de predicción de fenómenos climáticos extremos donde la inteligencia artificial pueda ser aliada en esto y en diseñar estas soluciones y identificar cuáles pueden ser los sitios más seguros para poder contener ese tipo de situaciones. Y por último, la toma de decisiones y la toma de mejores decisiones basadas en datos. Muchas veces, y especialmente países de Centroamérica, en países en vías de desarrollo, la mayoría de la política pública es basada muchas veces en ocurrencias, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenemos datos y no tenemos certeza de qué es lo que está pasando en el territorio, de qué es lo que está pasando en el ambiente. Y utilizando y apalancando este tipo de soluciones, podemos tener información y datos que de otra forma no tendríamos, ¿verdad? Y esto permite tomar decisiones, ya sea a nivel personal, como consumidores, ¿verdad? Más responsables y más sostenibles, como gobierno, como empresas, etcétera. Entonces, el poder tener ese tipo de datos nos facilita a tener un desarrollo más sostenible. Si los usamos para bien, ¿verdad? Porque también tenemos ahí potencialidades un poquito más negativas y pensando más allá de ambiente y pensando en sostenibilidad, es súper importante que valoremos los potenciales impactos sociales de utilizar inteligencia artificial. Y de nuevo, en países en vías de desarrollo, en países como los nuestros, donde todavía hay muchísimas personas en una condición de desigualdad, en muchísimas personas que tal vez no son mano de obra calificada, ¿verdad? Si empezamos a introducir inteligencia artificial y si empezamos a utilizar este tipo de tecnologías, podemos correr el riesgo de ir aumentando aún más esas brechas de desigualdad y las brechas digitales existentes. Y por eso es tan importante poder tener políticas antes de empezar a hacer esta transición. En el tema ambiental ya se ha empezado a hablar de transición justa, por ejemplo, para el tema de sustituir el petróleo y utilizar otros combustibles, porque hay una gran industria, ¿verdad?, de personas que dependen de los combustibles fósiles y dependen de la minería, etcétera, para subsistir. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esas transiciones, ¿verdad?, hacia un futuro más sostenible, hacia un futuro más digital? Pero tenemos que hacerlo de manera justa para que las personas más vulnerables no se vean afectadas por esa transición. En general, lo que se ve es que por todo el potencial positivo, por lo menos en Costa Rica, se hizo un estudio recientemente que indicaba que a nivel de subir productividad y de generar eficiencias y oportunidades, el Producto Interno Bruto podría aumentar hasta un 7.8%. Pero de nuevo, una mayor productividad económica no necesariamente nos evita mayor desigualdad. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, lo dejaría por ahí. Bueno, un último detalle es también cuidar el tema del consumo energético, como decías vos. O sea, cuando le metemos inteligencia artificial a cualquier proceso, el consumo energético se nos dispara. Entonces, ahí tenemos que pensar también en la transición energética, acompañar cualquier proceso de digitalización con asegurar que nuestra electricidad esté siendo generada por fuentes renovables, porque si aumentamos el consumo energético y la energía viene de combustibles fósiles, entonces generamos aún más impacto ambiental. Entonces hay que generar un balance entre todos estos elementos. Genial. ¿Y en tu opinión, Dewey? Yo creo que es bien interesante la respuesta que nos acaba de dar la compañera y quiero linkearlo con algunos elementos que yo he venido trabajando en los últimos años. A nivel de Panamá, desafortunadamente nosotros no tenemos políticas de inteligencia ambiental, artificial, con respecto a la naturaleza y cómo esta nos podría ayudar. A nivel del Ministerio de Ambiente se ha hecho algún esfuerzo para trabajar con la aplicación iNaturalist, que lo que te permite es poder
tener información científica por parte de personas comunes al hacer avistamiento de aves y subir la información a una aplicación. Eso nos permite ver tendencias de lo que comen las aves o en qué zona se mueven. Y hay casos en los que se han detectado aves de zonas de Estados Unidos donde fueron liberadas hace 5 años y por medio de la aplicación iNaturalist, hoy en día sabemos que han llegado hasta Panamá. Entonces, eso es una forma en la que el Ministerio de Ambiente ha apoyado algún tipo de iniciativa relacionada a inteligencia artificial. Pero más allá de eso, yo creo que es muy importante tomar en cuenta a las comunidades indígenas. Yo soy de la comunidad Kuna, mi mamá es de Panamá, pero mi papá y toda su familia viene de Unayala. Nosotros hablamos un idioma que se llama Dulegaya. Y creo que es muy importante integrar a las culturas indígenas, a las culturas afro y a todos esos segmentos de la sociedad que están en algún tipo de riesgo en el diseño y la aplicación de este tipo de tecnologías o políticas. A nivel de medio ambiente hay un ejemplo muy interesante de cómo este tipo de tecnología se ha utilizado o se está utilizando para proteger a los corales y para investigar más sobre los corales. La organización Sulubai en Filipinas trabajó en conjunto con Intel y Accenture para crear estas máquinas que lo que permiten es tomar fotos de los corales y analizar más rápidamente que un científico tomando fotos cada cierto tiempo. Entonces, este tipo de herramientas creo que se pueden aplicar no solamente en lugares como Asia, sino en Panamá. Utilizar la tecnología para poder integrar a las comunidades indígenas en el diseño y aplicación de métodos para adaptarse y mitigar los problemas del cambio climático. Creo que eso es muy importante. Y bueno, en Panamá se está también planteando crear un laboratorio climático en la zona indígena de Cunayala, en donde los mismos cunas puedan utilizar el conocimiento tradicional milenario para, en conjunto con la ciencia y la tecnología, poder desarrollar sus propias soluciones. Hace poco yo pensaba en cuando era niño y estaba en las islas y una de mis bisabuelas me contaba de cómo ellos, cuando eran niños, cortaban ramas de manglares y las colocaban cerca de las islas para que los peces de alguna forma se asentaran en estos sitios y pudieran entonces pescar de forma sostenible, porque había mucha cantidad de peces en unas zonas donde antes no habían. Entonces, ese tipo de conocimiento yo creo que lo tenemos que integrar a la inteligencia artificial. Y como bien decía Andrea, esto tiene que ser acompañado de la implicación y de la implementación de fuentes de energía renovables. Genial, Diwi, gracias por esa intervención. Aunque creo que iba un poquito correlacionada con la siguiente pregunta, que quisiera que Andrea pudiese extender ahí su pregunta acerca de qué iniciativas actualmente está manejando Costa Rica en lo que es tanto el sector privado como el gobierno, la academia, en lo que es la implementación de inteligencia artificial para el medio ambiente. Muchas gracias, Abdías. Vieras que me costó muchísimo encontrar iniciativas que fueran específicamente en inteligencia artificial. En general, el sector tecnología en Costa Rica ha ido levantando bastante y es muy fuerte. Justamente estaba revisando que actualmente el sector TIC integra casi 450 empresas. Entonces, hay algunas trabajando en Big Data, hay otras trabajando en Computing, en inteligencia artificial, es el 36%. Pero no necesariamente las podemos vincular en el tema ambiental. Entonces, encontrar una que trabajara las dos cosas fue un poco difícil, pero encontré dos. Entonces, y son bien interesantes. Una se llama Rémora, que es de pesca responsable. Hay muchísimas políticas que tratan de proteger el sector pesca, ¿verdad? Y tratar de que no haya una sobreexplotación de las especies y tratar de que, por ejemplo, no se extraigan especies vedadas o que no se extraigan especies que son todavía muy jóvenes, ¿verdad? Para que se permita que siga, digamos,
digamos, creciendo la población de las especies, pero entonces ellos lo que están utilizando es Internet de las cosas, procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, para poder dar trazabilidad a la cadena de valor, ¿verdad? De ese pescado que te vas a comer, ¿verdad? Entonces están implementando diferentes elementos. Por ejemplo, tienen un tracker que se instala a los barcos para identificar en qué zonas están pescando, por ejemplo. Entonces, sabes cuál barco viene el pez que te vas a comer o el que compraste, en qué zona se pescó, si es una zona permitida o no, si es una zona protegida. Y también tienen ciertas balanzas inteligentes en las que toman foto también y pescan, y pesan la especie para identificar qué tipo de especie es, si es una especie permitida, el tamaño, el peso, para ver si cumple con las regulaciones, ¿verdad? Y luego también incluso están, digamos, vinculando con una aplicación en la que vos podés saber incluso quién fue el pescador que pescó esta especie. Entonces, incluso podés tener una relación directa con la persona que hizo esa pesca. Entonces, también conecta el tema de consumidor con proveedor de este servicio y conectar el sector pesquero con sus consumidores responsables, ¿verdad? Si quieres apoyar a un pescador, una pescadora que tiene prácticas sostenibles y hacer esa trazabilidad, entonces lo permitiría. Y el otro caso que encontré viene más, esto es Rémora es parte de una organización que se llama Imagine XYZ y ellos esto lo hicieron en una hackathon de temas de pesca sostenible y de ahí fueron ganando un montón de premios internacionales, entonces fue una iniciativa más de abajo para arriba. Pero la otra iniciativa que les voy a comentar es más desde el gobierno. El gobierno, desde la Dirección de Cambio Climático, está empezando a incorporar, no es necesariamente inteligencia artificial, pero está empezando a incorporar blockchain para mejorar la trazabilidad de las remociones de carbono. Costa Rica tiene un plan de descarbonización ahorita muy ambicioso y va, digamos, las metas que establece van alineadas completamente con las metas del Acuerdo de París, con mantener, digamos, el aumento de la temperatura global a menos de 1.5 grados. Pero entonces, esto implica que tenemos que tener una contabilidad muy rigurosa y que no podemos tener doble contabilidad de que yo aquí reduje emisiones y alguien más la contó por otro lado y entonces que los números se nos enreden. Entonces, se está empezando a utilizar blockchain para la trazabilidad de cuánto carbono estamos captando, ¿verdad? En nuestros bosques, en nuestras reservas, etcétera, en proyectos de remoción de carbono, que te digo, en proyectos de energías limpias, en proyectos de sustitución de combustible, en proyectos de mejora de transporte, en proyectos de residuos. Cualquier proyecto que logre reducir o remover carbono de la atmósfera, se tranca con blockchain para que esa contabilidad quede bien afianzada y entonces podamos darle trazabilidad. Y esto es bien interesante porque es más a nivel doméstico, pero en esta búsqueda también identifiqué que a nivel internacional, Al Gore acaba de tirar una iniciativa que se llama Climate Trace, que es de usar inteligencia artificial, machine learning, imágenes satelitales, para hacer monitoreo en tiempo real, más bien, de las emisiones que se generan. Entonces, aquí es donde vemos el potencial, lo que hablábamos antes, de datos y de contabilidad y de hacer procesos de monitoreo y de toma de decisiones basados en datos, ¿verdad? En los que podamos tener datos que se generan de quién está emitiendo, dónde está emitiendo, cómo está emitiendo, qué sectores son, versus dónde se está removiendo. Y así es donde puedes también empezar a destinar fondos y apoyos con ciencia, ¿verdad? Porque actualmente la manera en que contabilizamos emisiones, dice un amigo, es ciencia ficción, ¿verdad? O sea, tenés básicamente factores que multiplicas litros de gasolina por un factor y te da lo que químicamente se generaría, pero en muchos otros sectores, por ejemplo, sector residuos, aguas residuales, etcétera, la manera en que estamos calculando las emisiones es muy etérea y cuesta mantener una trazabilidad dependiendo de la escala en que se hagan estas métricas. Entonces, si utilizamos esa tecnología, y ojalá si la hacemos de datos abiertos, la manera en que programemos todo esto, que eso es algo que el gobierno de Costa Rica sí está haciendo, que todas las plataformas de métrica de carbono se están haciendo de datos abiertos para que otros países lo puedan implementar.
si hacemos esto de esta manera, podemos generar una contabilidad mucho más homogénea y más precisa a nivel internacional para poder empezar a tomar decisiones con más confianza, porque ahorita hay muchísimos países que no tienen ni siquiera los datos, que no han empezado a contabilizar, que no tienen los recursos para poder medir de manera adecuada. Y yo soy ingeniera, entonces a mí la frase de lo que no se mide no se mejora es una de las cosas que más me han marcado, porque si no tenés certeza de a dónde le está doliendo el planeta, ¿verdad? No podés mejorarlo. Y aquí y eso ha sido bien interesante, que se está empezando a incorporar la tecnología, se está empezando machine learning, etcétera, y inteligencia artificial para empezar a lograr dar trazabilidad y generar datos en estos procesos para poder mejorar los procesos y hacerlos más certeros y más precisos. Genial, Andrea, gracias por tu aporte. Y antes de continuar con la misma pregunta hacia Guatemala con Alejandro, quiero que todas las personas que deseen hacer preguntas, por favor, no duden en hacerlas en el chat de TechChange de la plataforma, y al final de la sesión las estaremos haciendo. Y también quisiera rescatar algo que acaba de mencionar Andrea, y es la gran importancia que tienen los datos personales para que la sociedad civil y otros sectores que no cuentan con los datos puedan entonces usar estos datos abiertos para construir todas estas iniciativas tan interesantes que están sucediendo en Costa Rica, y también que tienen una licencia abierta para que cualquier país o cualquier sector pueda copiar estas iniciativas y entonces construir algo para salvar el medio ambiente. Entonces, Alejandro, siguiendo con la misma pregunta contigo acerca de las iniciativas, ¿qué iniciativas te gustaría comentarnos acerca de Guatemala? Tienes el micrófono apagado. Sí, perdón. Bueno, yo quisiera tal vez enfocarme un poco partiendo de que en Guatemala los principales avances, digamos, en temas de innovación tecnológica se están dando de parte de un creciente ecosistema, digamos, de pequeñas y medianas empresas, sobre todo empresas dedicadas a innovación y desarrollo tecnológico. En este sentido, digamos, las innovaciones sobre inteligencia artificial se presentan principalmente en sectores como el comercio, manufactura, servicios financieros y salud, y muy poco en el gobierno. De hecho, no conozco, digamos, alguna iniciativa propia de inteligencia artificial promovida desde el gobierno. Sin embargo, empresas importantes, digamos, en la región como Tigo, que es una de las principales empresas de telefonía en la región, ha promovido, digamos, mucho el tema de inteligencia artificial, sobre todo desde el Tigo Business Forum, que incluso llegaron a traer a David Hanson de Hanson Robotics y presentaron el robot este con inteligencia artificial de Sofía, y Microsoft, que también ha hecho un Innovation Summit promovido por la Asociación de Gerentes de Guatemala. ¿Esto qué quiere decir? De que es el sector privado desde donde se están haciendo mayores esfuerzos desde las iniciativas de inteligencia artificial. Sin embargo, digamos, esto está más enfocado a la inteligencia de negocios y a ese tipo de temas. No es un tema, digamos, prioritario el tema ambiental en Guatemala, porque como les mencionaba, de alguna manera, en Guatemala, el tratar el tema de medio ambiente, digamos, sobre todo cuando se trata de la defensa del territorio ligado a las comunidades indígenas, empieza a tener otras connotaciones. Sin embargo, digamos, hay algunas iniciativas que logré rastrear, digamos, sobre todo en el sector empresarial y emprendimiento de innovación tecnológica, que están haciendo algunos esfuerzos desde el uso de algunas tecnologías innovadoras. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Kingo, que está implementando sistemas prepagos de energía solar. Es decir, esta empresa llega a comunidades en donde no hay cobertura energética, y a través de paneles solares conectan con un dispositivo que se puede recargar como si fuera una tarjeta prepago de teléfono. Esto para conectar, digamos, aparatos o tener focos de luz. Otra de las empresas que está innovando, sobre todo en el ámbito no de inteligencia artificial, sino de
de Internet de las Cosas, es Flatbox. Esta empresa también está desarrollando dispositivos para monitoreo en el consumo del agua. Es decir, poder medir flujos de agua, poder medir fugas en sistemas de aguas. Otros esfuerzos, digamos, siempre sobre energía solar. Quinte, que ha presentado, digamos, una mochila que puede utilizar energía solar, digamos, tiene un panel de energía solar. Y otros desarrollos, digamos, que son muy difíciles de poder acceder, dado que por lo regular estos desarrollos de tecnología están principalmente en el área privada. Por ejemplo, existen institutos en Guatemala que están dedicados exclusivamente a proveer de datos e información climática o ambiental, pero exclusivamente para la industria agraria. Entonces es muy difícil, digamos, acceder a esos datos. Sin embargo, en el tema de inteligencia artificial encontramos también un esfuerzo que fue apoyado por Microsoft y National Geographic, en donde se empezó a desarrollar un sistema para el monitoreo del crecimiento de algas dañinas para el ecosistema del lago de Atitlán. Es un proyecto muy, muy interesante. Pero a mí también me gustaría resaltar que, aunque no sean iniciativas propiamente dichas de inteligencia artificial o del medio ambiente, sí ya empezaron, digamos, a haber en Guatemala iniciativas en torno a la defensa de algunos derechos digitales o iniciativas que pueden fomentar, digamos, el uso de herramientas digitales para enfrentar problemáticas. Por ejemplo, se está implementando blockchain para el sector electoral. Hay un proyecto que se llama Fiscal Digital. Además, también ahorita en la crisis de esta pandemia han surgido distintos esfuerzos. Por ejemplo, el chatbot Alma, que es un chatbot que brinda información sobre el COVID. Y así otros esfuerzos, digamos, que nos vienen a dar, digamos, la esperanza de que no es únicamente el sector privado el que está haciendo desarrollo, sino que aún en menor medida sí existen esfuerzos de parte de la sociedad civil. Eso sería lo que te podría decir en esa pregunta. Gracias, Alejandro. Yo creo que volvemos otra vez al tema de la importancia de los datos abiertos, como conversaba Andrea, de que sin esos datos no vamos a poder avanzar como región. Es una región bastante pequeña, pero con mucha riqueza natural y hay que conservarla. Todavía estamos a tiempo. Y en eso va enfocado a cómo podemos tener buenas políticas públicas enfocadas al medio ambiente. En esto está enfocado la siguiente pregunta que quisiera que DWICDI y Alejandro pudiesen compartirnos. ¿Cuál debería ser el rol que jueguen las políticas públicas y las comunidades y la inteligencia artificial para el medio ambiente? ¿Cuál es la importancia que deben jugar? En Panamá, las comunidades indígenas históricamente han sido bastante revolucionarias y han tomado de sí parte de las políticas públicas, pero creo que todavía nos queda mucho por recorrer, a pesar de que la legislación panameña reconoce 5 comarcas. Nosotros en realidad tenemos 7 pueblos indígenas y creo que la inclusión de cada uno de ellos en el desarrollo de este tipo de tecnologías, como lo explicaba antes cuando les mostraba las imágenes, es importantísimo. Y uno de los principales retos que tenemos es darle acceso a estas personas a cosas tan básicas como electricidad. Entonces, antes de poder hablar tal vez de inteligencia artificial con comunidades indígenas y comunidades que están fuera de las áreas de desarrollo de las ciudades, tenemos que plantearnos cuáles son las necesidades básicas que tienen estas personas, principalmente electricidad, agua potable, baños o un sistema de manejo de desechos óptimo. Y esas son cosas que en realidad, tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel internacional, creo que también la inteligencia artificial de alguna forma puede apoyarnos, ¿no? Y definitivamente es un trabajo que no se puede
alcanzar un resultado óptimo y satisfactorio si no se hace en conjunto con la sociedad civil, con los grupos organizados, con la ciencia, con la academia. Entonces creo que definitivamente es importante tomar en cuenta los grupos más poco tomados en cuenta en los últimos siglos y también al sector público. Desde Guatemala yo creo que para el rol que deben jugar las políticas públicas es sobre todo fomentar el diálogo entre sectores. Guatemala es un país también sumamente diverso, digamos, en temas de pueblos indígenas, y creo que ninguna iniciativa, digamos, que busque transformar el tema del cambio climático o hacer implementaciones tecnológicas debe dejar, digamos, por un lado la participación colaborativa, digamos, e integrados a los proyectos de las comunidades indígenas, digamos, que en principio, digamos, son quienes están en los territorios, quienes sufren, digamos, las mayores consecuencias, pero sobre todo yo creo que es importante tomar en cuenta el conocimiento ancestral de estas comunidades. Si bien siempre se tiene la idea, digamos, de que la tecnología llega a ayudar a las comunidades, creo yo también que el conocimiento ancestral que las comunidades indígenas han acumulado durante siglos también tiene mucho que enseñarle a los desarrolladores de tecnología. Entonces yo creo que una política pública que busque ser efectiva debe ir de la mano, digamos, con las comunidades indígenas. Esto sobre todo también para que la tecnología ayude a contrarrestar las desigualdades, sobre todo en el tema de acceso también a medios digitales y la participación de comunidades en ambientes digitales y principalmente en Internet. Entonces yo creo que el profundo sentido democrático de las políticas públicas y la atención, digamos, hacia la diversidad cultural que tiene nuestro país es fundamental para que una política pública sea efectiva, digamos, porque una cosa es plantear las políticas públicas que muchas veces quedan muy bien en el papel y que suenan muy bien, digamos, para atraer cooperantes y este tipo de cosas, pero no responden a las necesidades concretas de las comunidades. Entonces yo creo que debe de haber un balance, digamos, muy, muy bien cuidado, para que al final de cuentas la tecnología llegue a ayudar en las problemáticas y no a profundizar conflictos como ha sucedido en otros casos. Por ejemplo, el tema de la generación de energía es un tema muy controvertido en Guatemala, porque a pesar de que el consumo, digamos, de energías renovables o a partir de generación hidroeléctrica, por ejemplo, ha ido en aumento, estas hidroeléctricas han llegado también a generar conflictos a las comunidades. Entonces, creo yo que cualquier política pública, para que sea efectiva en el tema de cambio climático y en temas ambientales en general, debe considerar la participación activa de las comunidades y sobre todo la incorporación del conocimiento ancestral. Y me parece bastante interesante lo que mencionas, porque eso precisamente podría considerarse uno de los retos que todos los diferentes sectores tienen que unirse para lograr estas políticas públicas. Y esto va linkeado a la siguiente pregunta, que pido que por favor en un corto minuto los tres me puedan mencionar desde su experiencia y su conocimiento. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos más grandes que tiene el medio ambiente y los activistas medioambientales para poder lograr esto? A grandes avances en medio ambiente y también en inteligencia artificial. Me gustaría conocer primero la opinión de Andrea. Bueno, creo que conectando casi que con la primera o segunda pregunta, no me acuerdo cuál de las dos fue, el tema de los potenciales impactos negativos que van muy de la línea con lo que conversaban los dos compañeros anteriormente,
Pues que si vamos a hacer esta transición hay que hacerlo de una manera justa y buscando que las personas que hoy son más vulnerables no se les incremente la vulnerabilidad. Entonces, atendiendo, recientemente hay un libro de Cristiana Figueres que se publicó hace poquito que tiene un capítulo específicamente sobre el tema de inteligencia artificial y medio ambiente, y lo que habla es que si un sistema está roto, con tecnología no lo vamos a solucionar, ¿verdad? O sea, que si le vamos a meter tecnología a algo, tenemos que ir curando las heridas que hacen que ese sistema esté roto. Entonces, creo que uno de los componentes clave va a ser ese, ¿verdad? Que si vamos a empezar a hacer esa transición hacia la inteligencia artificial y hacia la tecnología, que atendamos esas brechas sociales que hoy le están doliendo a muchísimas personas, ¿verdad? No solo a las poblaciones indígenas, a la población LGTBIQ, a las personas en condición socioeconómica, digamos, en extrema pobreza, ¿verdad? En estados de vulnerabilidad de distintas formas. Si aumentamos esa brecha, van a estar peor, ¿verdad? Si empezamos a hacer desplazamiento laboral, van a estar peor. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar antes de hacer cualquier transición. Y definitivamente el tema de la transición energética. Si vamos a digitalizarnos, vamos a consumir cada vez más electricidad, y si nuestra electricidad viene de, digamos, fuentes sucias, eso va a ser un tema definitivamente que va a generar muchísimos impactos ambientales. Y el tema del extractivismo también tiene muchísimo potencial impacto, pero eso se lo dejo cualquier cosa a Alejandro, porque sé que él estaba, digamos, con varios argumentos sobre esa línea. Si alguno de los dos panelistas quisiera agregar un poco más a los retos, en un corto minuto, por favor. Pues por alusión de Andrea, creo que sí, efectivamente, el tema del cambio de modelo de desarrollo es crucial para cualquier búsqueda, digamos, de implementación de cualquier tecnología, y en el tema de inteligencia artificial, por supuesto que no es la excepción. No podemos, digamos, continuar con un modelo que se basa en la extracción de bienes naturales y en el desgaste ecológico, que efectivamente tiene grandes impactos en todas las comunidades, principalmente en aquellas las más vulnerables. Otro de los retos, creo yo, es la voluntad política de parte del Estado, digamos, para dialogar con las comunidades, para dialogar con distintos sectores, y sobre todo también por apostar a la inversión en ciencia y tecnología, que en el caso de Guatemala es uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología. Las autoridades de gobierno no escuchan a quienes desarrollan ciencia y tecnología. Entonces, eso, por supuesto, va profundizando las brechas digitales, generando cada vez más población desinformada sobre las tecnologías, y lo que ha generado es de que se produzca un discurso negativo sobre la inteligencia artificial, digamos, partiendo del control masivo, digamos, o un montón de noticias falsas también que se difunden y que son muy fáciles, digamos, de creer para una población totalmente desinformada. Y otro tema que para cerrar, digamos, esta parte, el acceso a datos ambientales. Eso es crucial, digamos, porque ninguna iniciativa de desarrollo tecnológico puede funcionar si no se tienen datos con los cuales trabajar. Gracias, Alejandro. Genial tu aporte. Y ya para ir cerrando, quisiera hacerles una última pregunta a todos. ¿Creen ustedes, lo voy a poner así sencillamente, la inteligencia artificial en el sector medio ambiente es una opción o una necesidad para salvar el medio ambiente? Y también me gustaría contar con un comentario de cierre de cada uno de ustedes. Antes de pasar con las preguntas, si quieres iniciar, Dewey. Bueno, yo creo que definitivamente la inteligencia artificial es algo que nos va a ayudar a solucionar algunos problemas, pero como estábamos hablando todos en las últimas preguntas, hay que tomar muy en cuenta las comunidades y que estas comunidades estén todas al mismo nivel de desarrollo económico y con las mismas oportunidades para realmente poder plantearnos si la inteligencia artificial va a solucionar los problemas del mundo.
Pero mientras existan las brechas que existen hoy en día, si nos enfocamos en producir inteligencia artificial y nuevas tecnologías de la forma en la que se ha estado haciendo en los últimos 30 años, vamos a aumentar esas brechas y el resultado puede ser bastante catastrófico. Alejandro o Andrea, si quieren agregar algo más. Alejandro. Sí, yo creo que más allá de ser una opción o una necesidad, yo veo la inteligencia artificial y en sí todas las tecnologías de la revolución 4.0 como una oportunidad, digamos, y sobre todo es una oportunidad inmejorable para enfrentar las múltiples crisis climáticas, las que ya estamos enfrentando y las que están por venir seguramente, pero siempre y cuando se utilicen rutas que no excluyan, digamos, que involucren en lugar de excluir. Esto lo que quiere decir es que si vamos a apostar por una transformación digital, que dicho sea de paso, ya es un proceso que no se va a detener, digamos, no vamos a detener y tenemos que aprender a adaptarnos, debe ser, digamos, a través de amplios consensos, a partir de un diálogo intersectorial y sobre todo también intergeneracional, es otro tema, digamos, importante en este sentido, aprovechando, digamos, la experiencia de organizaciones tradicionales que han trabajado sobre temas ambientales y todo, digamos, el sector de desarrollo tecnológico, que nosotros hemos hecho un estudio desde un proyecto que se llama Transformación Social Ecológica con la Fundación Frederick Ebert, hemos descubierto, digamos, que existe mucha información sobre el medio ambiente y mucha experiencia, pero que todos estos actores que tienen esa información están muy desconectados del sector de desarrollo tecnológico, incluidos los desarrolladores de inteligencia artificial. Entonces, el reto acá es cómo encontramos esos puentes, esas alianzas entre distintos sectores, que incluso pueden ser alianzas con sectores que tradicionalmente no son habituales, digamos, para hacer alianzas, pero que pueden tener, digamos, prometen, digamos, grandes cambios para enfrentar estas crisis que seguramente van a venir. Por mi parte, me gustaría muchísimo resaltar lo que decía Alejandro. Yo lo veo como una oportunidad y también retomar como el comentario que hice anteriormente de no caer en la trampa, de creer que apostar todo por solo la tecnología y solo la digitalización, ¿verdad? Y olvidarnos de que eso va en el medio de resolver muchos problemas. O sea, creo que sencillamente la manera en que los humanos funcionamos es tratar como de hacer las cosas de manera binaria, ¿verdad? Y de categorizar y decir, bueno, esto y no esto. Y es que no hay una sola solución a todos los problemas que tenemos. Y el problema es que hay veces que se nos vende que tecnología y digitalización nos va a resolver todo. Y entonces, nada más, pensémoslo como una herramienta y una oportunidad, como en una caja de herramientas. La tecnología y la inteligencia artificial puede ser una de las herramientas que utilicemos para solucionar algunos tipos de problemas, pero no puede ser la solución para todo. Y definitivamente enfocarnos en que la transición se ajusta y que podamos utilizar esta herramienta para ir cerrando brechas digitales. Me encantó también lo que decía Alejandro de ir juntando diferentes sectores. Es súper cierto que el sector ambiental usualmente no es muy amigo de la tecnología, ¿verdad? Pero cuando querés de verdad argumentar la necesidad de cambio, cuando necesitas hacer una política pública, cuando tenés recursos escasos y fondos escasos y tenés que decidir dónde vas a priorizar, dónde vas a invertir, cuando tenés que establecer un plan de desarrollo sostenible, si querés hacer una política pública a nivel nacional, a nivel local, y necesitas saber por dónde vas a tirar, digamos, los proyectos, los planes, las intervenciones, todo eso requiere de datos. Y de nuevo, muchas veces esto ha sido a pura ocurrencia, a puro interés, a puro presión de diferentes sectores, pero si de verdad tenés claro los datos y podés saber dónde se tienen que colocar
los fondos, las intervenciones, las ayudas, etcétera, para solucionar el problema de brechas sociales, el problema de las problemáticas ambientales, ya ahí no hay quite, ¿verdad? Entonces, tenemos que orientar el uso de la información para eso, para la toma de decisiones que vayan a solucionar las problemáticas que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿verdad? Y que por mucho tiempo, y nada más no se asigna de manera eficiente y de manera inteligente muchos de los recursos que a final de cuentas son muy escasos en nuestra región. Bueno, muchas gracias a los tres por su participación. Ahora sí quisiera pasarle las consultas, los comentarios que nos han llegado de parte de los de las personas que están asistiendo al panel. Y tengo un primer comentario de Edwin Torres, que habla acerca del sector privado. Menciona que el tema con el sector privado en Latinoamérica es que no hace nada de gratis, siempre conlleva un peso político. No sé si alguien quisiera responder, dar un comentario del comentario de Edwin. Yo podría aportar un poquito. A mí me ha tocado trabajar en elaborar política pública de sostenibilidad dirigida hacia el sector privado. Y creo que a final de cuentas, cuando tenés que abordar un sector, tenés que hablarle en su propio idioma, ¿verdad? Entonces, lo que le interesa al sector privado es generar utilidades, poder vender más, poder ser más eficientes, etc. Entonces, cuando querés buscar que el sector privado sea un aliado de transiciones más sostenibles, de transiciones más justas, etc., tenemos que buscarle un componente de competitividad que sea atractivo para su modelo de negocios, que, por ejemplo, se ha trabajado con ellos de la mano de ciertas empresas para el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, es que ellos puedan visualizar cómo su modelo de negocio se puede ver afectado si no toman ciertas decisiones. Eso, en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando tenés empresas que logran incorporar estos elementos de justicia social, de sostenibilidad, etcétera, entendiendo que son importantes para su modelo de negocios, que los puede hacer más competitivos, que los puede hacer más eficientes, que su producto puede generar mayor valor, que se puede posicionar mejor en mercados internacionales, en mercado local, que puede generar impacto, además de nada más dinero. Entonces eso a nivel de venta, ¿verdad? La zanahoria, cuando generamos política pública hablamos un poquito de la zanahoria y un poquito del látigo, ¿verdad? Entonces, poder generar todas las condiciones para que la zanahoria implique que una buena parte del sector privado se alinee hacia eso, pero también tienes que tener un poquito de látigo, y es donde empieza, digamos, la regulación para desincentivar ciertos tipos de maneras de hacer negocio, ¿verdad? Para proteger el territorio, para proteger a las personas. Entonces, hay que tener un balance entre esas dos cosas. El sector privado no va a hacer las cosas de gratis, pero a veces sí, si lo trabajas desde responsabilidad social, si lo trabajas desde algún tipo de incentivo, ahí sí, y más bien, por lo menos en Costa Rica tenemos un sector privado bien interesante en el tema ambiental. Se han puesto mucho la camiseta y se han identificado que, por lo menos a escala de Costa Rica, usualmente no podemos competir a nivel de precio porque somos caros, la mano de obra es cara, la electricidad es cara, etcétera, pero podemos buscar un producto con valor agregado que se puede mercadear de otra manera. Entonces, eso ha sido interesante trabajar con ellos, y tenemos un grupo de empresas, por ejemplo, que se llama la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que trabajan bajo el marco de los ODS y tienen un montón de iniciativas en componentes sociales, ambientales, etcétera. Me parece súper importante. Sí, disculpa que te interrumpa, Andrea, porque el tiempo es nuestro enemigo, pero me parece bastante importante lo que mencionas de las distintas iniciativas en el sector privado, y que claramente, como mencionaba, no siempre lo hace gratis, pero hay cierta voluntad por parte de ellos de poder hacer un cambio desde su sector. La última pregunta para ir cerrando: si alguno de ustedes tres conoce si las autoridades gubernamentales o ambientales están liberando datos abiertos para promover emprendimientos sociales en las comunidades centroamericanas. Creo que hemos hablado un poquito de esto. No sé si alguno, Dewey o Alejandro, quisieran comentar un poco más de esta pregunta acerca de la liberación de datos abiertos. Bueno, en el caso de Guatemala, yo creo que resalto eso, la falta de datos, digamos, a pesar que en Guatemala existe una política nacional de datos abiertos,
todavía nos topamos con el tema de la burocracia, digamos. Es muy tardado poder acceder a esos datos. Hay que pasar por muchos escritorios antes de que te den los datos. Y desafortunadamente no podemos, digamos, confiar hasta cierto punto de qué calidad de dato es el que obtenemos a través de esto. Obviamente es con lo que hay se trabaja, digamos, pero creo yo que esa es una de las partes más difíciles y es uno de los retos más importantes, que es el levantado de datos. Por ejemplo, el último censo en Guatemala en el 2018 estuvo muy, el censo de población, al final de cuentas se vio muy cuestionado, digamos, por algunos datos que no coincidían con los de otras organizaciones o incluso con otros estudios anteriores. Entonces, este ha sido un debate constante, digamos, y está trayéndose otra vez a la actualidad en el tema también de esta pandemia, de que los gobiernos tienden en Guatemala a ocultar ciertos datos y a resaltar otros, digamos, sobre todo aquellos datos que no les convienen, digamos, mostrar para ser fiscalizados o para ser fiscalizados, sobre todo, se ocultan. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores retos. Muchísimas gracias, Alejandro, y también gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ya el tiempo nos es el peor enemigo, y quisiera dar las gracias a Andrea, a Dee Wigdy y también a Alejandro por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, esto es una conversación para mucho más tiempo y esperemos entonces vernos en otra sesión de RightsCon hablando un poquito más acerca de la inteligencia artificial y el medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos y a todas.